Hasta ahorita lo que vamos sabiendo del coronavirus va cambiando semana por semana, pero sí sabemos que el principal modo de transmisión es directo entre personas que están infectadas y que tienen un contacto estrecho. Estamos hablando de contacto menos de un par de metros de distancia, personas que están en un ambiente donde hay contacto directo con esas personas, por ejemplo, familiares o amigos, si estás en una plática con alguien que está cerca. Entonces se transmite a través de persona a persona, a través de las secreciones respiratorias que se transmiten cuando uno habla con otra persona. Y en cuanto a que sea transmitido a través del aire, se ha visto que los otros coronavirus no son transmitidos a través del aire como a largas distancias. Entonces se considera que la transmisión de este virus es lo más común, es que sea directo de persona a persona en contacto cercano. Hay mucha información sobre cómo no contagiarse, hay que lavarse las manos, hay que tomar los protocolos en serio, la distancia social. Háblenos un poco de qué puede esperar la gente una vez, si es que tienen el coronavirus, qué pudieran esperar, cuánto tiempo se tarda la enfermedad, cuáles son los síntomas y los agravantes que demuestra esta enfermedad. Pues digamos que si, por poner un ejemplo, si a usted o a mí nos tose una persona con coronavirus en la cara el día de hoy, más o menos podemos esperar que vamos a empezar a sentir síntomas, si es que vamos a ser de esas personas que desarrollan síntomas, vamos a empezar a sentir síntomas de infección a más o menos entre 2 días a 14 días. Ese es el rango de periodo de incubación que se ha demostrado en los estudios que salieron de China, que se han hecho cuando la pandemia comenzó. La mayor parte de la gente desarrolla síntomas más o menos a los 5 días después del contacto con alguien que está infectado. El coronavirus obviamente se está esparciendo por todo el mundo y en algunos países parece que está más grave que en otros. ¿Esto es por falta de preparación o por otras condiciones que usted piense? Pues en verdad no es que en otros países sea que esté peor que en otros países. Lo que pasa es que tiene que ver con la cantidad de casos que están viendo en un periodo corto de tiempo y que está ejerciendo una presión enorme en los sistemas de salud de esos países. Y eso es lo que estamos tratando de evitar aquí en Estados Unidos. Sabemos que el coronavirus se va a transmitir a una población, a un segmento grande de la población, porque es un virus que nunca nadie antes de que comenzara la pandemia había estado en contacto con ese virus. Es un virus nuevo. Entonces la gente, la mayor parte de la gente o todos somos susceptibles a ese virus. Pero en países o en lugares donde la transmisión ha sido muy rápida, han visto casos, una cantidad grande de casos en un periodo de tiempo muy corto. Y dada que más o menos el 15-20% de los casos desarrollan enfermedad lo suficientemente severa como para ir al hospital, pues esos sistemas de salud no están preparados para ver esa cantidad de gente en un periodo tan corto. Entonces, por eso se ve que en algunos países hay una crisis más fuerte que en otros, porque realmente los agarró muy rápido y no estaban lo suficientemente preparados para contener la infección. Y es por eso que el plan ahorita aquí en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo es tratar de contener la infección lo más que se pueda para tratar de retrasar ese tiempo en el que vamos a ver a los pacientes que se van infectando, sin tener una presión enorme y no poder ver pacientes, ¿no? Usted obviamente, doctor, ¿cómo ve usted que las autoridades están respondiendo, especialmente localmente aquí en Missouri? ¿Cómo piensa que las autoridades están respondiendo a esta crisis? Pues hasta ahorita he visto que hay una buena respuesta, se están haciendo las cosas que se tienen que hacer. En cuanto a pedirle a la gente que no esté saliendo a la calle, yendo a lugares donde no es ni absolutamente necesario ir, tratar de limitar el número de reuniones que se tienen con mucha gente, cerrar las escuelas, que lo han hecho no sé si en todos los distritos, pero en la mayor parte. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para tratar de mitigar
la infección y que haya casos en un ritmo muy elevado para podernos dar tiempo de poderlos ir controlando. Lo que me gustaría ver tal vez es que haya un poquito de más de exámenes, que hubiera un poco de más accesibilidad a hacer el diagnóstico. Eso creo que se está logrando, lo están tratando de hacer. Yo espero que en las siguientes semanas tengamos un poco de más accesibilidad al método de diagnóstico para que sepamos exactamente cuál es la magnitud del problema y entonces podemos actuar con más exactitud ya sabiendo esa información. Hasta último momento hay casos reportados en Missouri. ¿Se debe el bajo número a la falta de pruebas? Seguramente en cuanto empecemos a hacer más pruebas vamos a detectar más casos. Eso lo hemos visto en todos los demás estados y en los demás lugares donde inicialmente las pruebas que se habían hecho eran muy limitadas y después cuando empezaron a expandir los centros de diagnóstico y la accesibilidad del diagnóstico a más gente, pues obviamente se empezaron a detectar más casos. Eso esperamos ver siempre, porque pues, mientras busquemos más casos vamos a encontrar más. Sí, claro. Una última pregunta le voy a hacer, doctor, porque sé que anda muy ocupado. La gente latina no es extraña a las condiciones adversas y mucha gente se está tomando a la ligera el caso del coronavirus. ¿Qué le podría decir usted, como doctor virólogo experto en la materia, sobre lo que debe hacer la gente latina en la comunidad aquí en Missouri y donde se escuche esto? Pues yo lo que le pediría a la gente es que lo tomen en serio, que es una enfermedad que nunca nos ha afectado y entonces nuestra susceptibilidad para enfermarnos es alta. Esperamos ver un número grande de pacientes que van a estar enfermos con esta enfermedad. La mayor parte de la gente no les va a ir mal, van a recuperarse, pero hay un sector grande de la población que va a sufrir ciertas complicaciones y en muchos casos muerte por este tipo de virus, y muchas de esas gente va a ser familiares nuestros que nosotros tenemos que proteger. Entonces, especialmente a los jóvenes, yo les pediría que hagan todo lo que se tiene que hacer en cuanto a aislarse, a no ir a fiestas, a no salir, a no ir a reuniones que no sean necesarias, hasta que logremos tener un control de la epidemia, porque van a haber muchos casos, desafortunadamente no lo vamos a poder evitar, en los que no vamos a poder ayudar a la gente y a pesar de que el número de casos, si lo ponemos en un número de los casos que se mueren no parece grande, tenemos que tomar en cuenta que es 10 veces más mortal, por lo menos 10 veces más mortal que la influenza. Y la influenza es una enfermedad que mata a decenas de miles de gente al año en Estados Unidos. Entonces no es una cosa pequeña. Entonces yo sí le pediría a la gente que lo tomen en serio, que las medidas que están poniendo ahorita son para proteger a la gente, para proteger a sus familiares que son vulnerables, a las abuelas, a los abuelitos, a las gentes de mayor edad, a las gentes que tienen enfermedades crónicas, que son los que están más predispuestos a sufrir complicaciones severas. Muy bien. No le tomo más de su tiempo, le agradezco el tiempo que nos ha dedicado hoy día. Me gustaría, si es posible, en algún futuro hacerle seguimiento a esta conversación y trazar un poco a ver si pronto llegaremos a una recuperación rápida, que es lo que todos esperamos. Así es, yo espero que así sea, yo estoy seguro que así va a ser, solo tenemos que tener paciencia y hacer las cosas que tenemos que hacer, todos estamos involucrados en el mismo problema. Sí. Muchas gracias, doctor, le agradezco su tiempo, esto lo sacaremos a la comunidad lo antes posible para que estén informados con esta valiosa información. Muchas gracias. Le agradezco mucho, que tenga buen día.